motivo de la visita es poner en conocimiento de la Fiscalía, como órgano investigador del Ministerio Público, una situación en la que nos vimos envueltos y en la que sentimos que se nos intimidó en el ejercicio de nuestra función periodística. Ayer, en el sector Los Rieles, en la avenida Los Rieles, íbamos circulando por esa avenida, vimos que había un operativo a eso de las 5:30 de la tarde, una requisa de un vehículo por parte de agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas. En nuestra función de periodista, bajamos del vehículo que está debidamente identificado, bajamos con nuestro carnet de prensa del medio para el que laboramos y comenzamos a filmar con el teléfono. Desde que llegamos, dos agentes se nos acercan y comienzan a grabarnos. Yo en eso no veo nada de malo en que me estén grabando. Estaban revisando a una persona a la cual tenían esposada. Comenzamos a investigar, nos dicen que era una persona que había llegado reciente de Estados Unidos, que estaban requisando el vehículo. En fin, no le encontraron nada. Al llegar, las personas que están ahí, los curiosos, comienzan a vociferarle a los agentes que su plan no se le iba a dar, que estaba la prensa presente. Bueno, en fin, terminan de requisar, liberan al señor a los pocos minutos de nosotros comenzar a grabar. El señor iba a intentar abordarlo, pero se montó en el vehículo y se fue. Y como no pasó nada, me monto en mi vehículo y me voy. Cuando voy a doblar hacia la Bienvenido, los agentes en una jipeta que yo desconocía que era de la Dirección de Control de Drogas, una jipeta con los cristales completamente oscuros, se nos acercan y están grabándonos en tono burlón, y encima vemos también que tienen sus armas ahí, y eso nos sorprende momentáneamente porque no íbamos pendiente a eso. Y voy con el cristal bajo, le pregunto que qué pasa, eso fue lo único que atiné a decir, y me dicen: tú sabes lo que hiciste. Yo no hice nada que no fuera cumplir con mi trabajo, con mi rol de periodista, que era cubrir esa información que ocurría en ese momento. Eso es lo que yo entiendo. En definitiva, intentaron como pasársenos adelante, como encerronarnos, y siguieron. Ahí es que yo identifico que son de la DNCD porque veo que tienen las insignias de la institución. Eso, nos hemos presentado a la Fiscalía para hacer constar a usted como titular de la Fiscalía de esta provincia de Duarte, esta situación, y de ser necesario, pues, proceder, hacer los procedimientos del lugar, porque queremos, el fin de esto no es que cancelen a nadie, que voten a nadie, como se lo dijimos hace unos minutos al director nacional de operaciones de la DNCD, el coronel Pérez Félix. Nosotros no queremos hacerle daño a la institución ni hacerle daño a ningún agente. Es que esto marque un precedente, es una burla, una intimidación a la labor periodística que no queremos que se repita, ni con nosotros, ni con ningún camarógrafo, ni con ningún miembro de la prensa. En el interín de las manifestaciones que ha hecho nuestro querido, además de colaborador constante de la provincia de Duarte, una persona que apreciamos porque conocemos de manera personal y de su calidad de trabajo, de profesional, pero sobre todo de ser humano, como es el caso de Miguel. En ese orden, nosotros pues estaremos verificando, tomando los detalles de la circunstancia que en el día de hoy nos ha planteado, a los fines de poder verificar, además, con el departamento y el superior inmediato de los agentes de la DNCD que participaron en la ejecución de esa actividad y en el que se suscitó el roce con nuestro querido Miguel, para ver las circunstancias particulares de esa situación. Manifestarles a todos que pues el respeto al derecho ajeno es la paz, más en el ámbito de las actividades que cada uno realizamos, que como profesionales y en el área que cada uno nos desarrollamos, pues obviamente tenemos un deber de cuidado en la manera en la que nos conducimos y en la manera en la que manifestamos y ejecutamos cada una de las actividades que llevamos a cabo. Por lo cual, esperamos que en el interín pues se tome la decisión más efectiva y propia, de acuerdo a las circunstancias que se hayan presentado, que desde el día de hoy la Fiscalía de Duarte le estará dando seguimiento para que se llegue a la conclusión debida con respecto a la situación que se presentó entre los miembros de la DNCD y el comunicador Miguel Montilla. En nombre del Colegio de Periodistas Seccional Duarte, nosotros condenamos en la mañana de hoy la actitud de que fue objeto nuestro compañero y miembro del colegio Miguel Montilla en momento en que realizaba las labores cotidianas de sus funciones. En el día de ayer, como ya he conocido, en la avenida de Los Rieles,
mientras los miembros de la DNCD realizaban una requisa a un vehículo, a un ciudadano en un vehículo, pues nuestro compañero, haciendo su labor, fue amedrentado por parte de los miembros de la DNCD. Nosotros decimos como colegio que no vamos a permitir que a los miembros de la prensa en San Francisco de Macorís, ningún miembro de la policía, de ninguna institución, entorpezca lo que es esta labor que está pautada y consagrada bajo la Constitución y sobre todo con los derechos humanos. Nosotros, en este sentido, nos unimos al clamor del periodista Miguel Montilla de que cualquier cosa que le pase como colegio, responsabilizamos a los miembros de la DNCD aquí en San Francisco de Macorís, tanto a Miguel Montilla como a sus familiares, y en consecuencia vamos a proceder de manera formal como institución a hacer la querella en contra de estos ciudadanos, porque entendemos que no podemos dejar pasar por alto esta actitud. Si lo dejamos pasar por alto en este momento, es posible entonces que en lo adelante siga la misma actitud. Hoy fue con Montilla, mañana puede ser con cualquiera de los muchachos que día a día andan en la calle realizando y haciendo su trabajo. Entonces, vamos a imponer la querella formalmente, porque reiteramos que vamos a acompañar a nuestro miembro del colegio, Miguel Montilla, y llegaremos con este caso hasta las últimas consecuencias, porque se debe respetar el ejercicio periodístico de nuestro compañero aquí en San Francisco de Macorís.